Así es, mi buen George. ¿Cómo estás? Mi querido Josué, encantado de saludarte esta mañana. Traigo una pregunta capciosa. A ver, venga, me gustó. Josué, cuando tú quieres hacer algo, ¿vas con tu pareja y le pides permiso, le comentas o le avisas? Yo nomás le aviso. Pero le digo, ya voy para allá, mi amor, como tú me dijiste. Oye, es que no. Se puede, depende del caso, ¿no? Yo me pongo rojo porque mi señora es bien canija, y precisamente de eso lo voy a platicar el día de hoy. Usted sabe que hay parejas que llegan al grado de ser controladoras y quizá hay muchos que viven con un controlador o una controladora. A su pareja usted le avisa, le platica que va a hacer algo o tiene que pedir permiso. Dicen que por amor aguantamos cualquier cosa, pero muchos sienten la necesidad de aguantar a parejas que quieren controlarlo todo el tiempo. Eso me comenta Carmen en un mensaje que me mandó. Le mando un besote, por cierto. Me dice que ella sabe lo difícil que es vivir con una pareja controladora, de esos que meten su cuchara en todo, hasta en el más mínimo detalle. Cómo se viste, cómo habla, hasta cómo camina le quiere controlar. Gente que viviría más fácil casada consigo mismo o consigo misma que con una pareja diferente. A veces, sin darnos cuenta, nos encontramos constantemente intentando cambiar, disciplinar a la pareja para que sea como nosotros. Y es desgastante. Es muy duro estar viviendo en obediencia todo el tiempo, cumplir caprichos a veces necios y vivir bajo un régimen autoritario que confunde el amor con propiedad. Dicen que esa no es una relación, señor o señora, esa es una cárcel y muchas y muchos lo experimentan diariamente. Si usted siente que conoce gente así, le comparto tres rasgos para identificar a una pareja controladora. Ahí le va el primero. Solo aceptan una forma de ver las cosas, la suya. Si su pareja no cumple con sus estándares, sienten pena, desesperación, a veces hasta vergüenza de estar con él o con ella en público, ya sea por su manera de vestir, su manera de ser o su manera de actuar. Lo peor de todo es que ahora resulta que lo quieren cambiar o lo quieren controlar cuando así la conocieron. No prostituya su esencia por tapar las inseguridades de otros. Número dos, chantajean sentimentalmente al otro. Ejercen control manipulando las emociones de su pareja. Implementan una postura en la que, si no se hace lo que yo digo, me estás lastimando, me estás rompiendo el corazón, no merezco que me traten de esta forma. Le arman un teatro. Cuídese de los que se aprovechan de su nobleza y buena voluntad para sacar ventaja por medio de inspirarle lástima o remordimiento, porque no hay forma de chantaje que sea tan baja. Y número tres, cuando aparte de ser controlador o controladora, es autoritario. Es gente que cuando toma decisiones importantes, cada vez se le hace más fácil dejar de consultarlas con su pareja. A veces creemos tener todas las respuestas, ser los dueños de la verdad, y no le damos ni la oportunidad al otro de contribuir, de analizar, de decidir. Aléjese de los que no buscaban en usted una pareja, sino un esclavo o una esclava. Si usted detectó alguno de estos elementos en su personalidad, consciente o inconscientemente, la están presionando y su pareja quiere que piense o actúe como a él le gusta, no como un individuo libre. Seamos abiertos a dejar que nuestra pareja viva feliz y en elección de vivir con nosotros. Definitivamente así debe ser, por una sana relación y por cuestión de la sociedad, ¿no? Claro. Ya ves, ya me dijo mi esposa, dice, gobiérnate, Becerra. Pero bueno. Te estoy viendo. Ah, no es cierto. Pero buen tema, ¿eh? La verdad, muy tema. Sabroso. Y serio también, aunque lo vemos así. Claro, es cierto. Nos vemos mañana. Gracias, George. Con otro comentario de vida. Pausa, regresamos.